En la mañana de este 5 de septiembre se llevó a cabo la reunión habitual que deben efectuar las dependencias administrativas territoriales, en este caso San Gil. Así, se cumplió con la llamada rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Salud Local. ¿Cómo se están gastando los recursos que son girados por el Sistema General de Participaciones, las diferentes acciones y estrategias que tenemos nosotros plasmados en el Plan de Desarrollo por el San Gil que merecemos y en el Plan Local de Salud? Al evento fueron invitados diversos entes que tienen que ver con el control de las actividades y ejecutorias públicas, entre las que figuran los llamados COPACOS, entre otros organismos. A los veedores municipales, al Consejo Territorial en Salud y al Comité de Participación Comunitaria para que conozcan a fondo cómo es que se trabaja todo lo que tiene que ver con salud en el municipio. El objetivo del encuentro fue la de socializar las realizaciones, insistió el funcionario. Es que ellos conozcan de primera mano cómo es que se han venido trabajando estas acciones y estas estrategias para la comunidad. Monto de la inversión que se ha hecho y programas. A ver, nosotros tenemos un presupuesto de más de 12 mil millones de pesos. Es un presupuesto que envía el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Y este presupuesto se gasta directamente en todo lo que tiene que ver con régimen subsidiado. Tenemos un presupuesto que llega por Sistema General de Participaciones, que es de 362 millones, se gasta en todo lo que tiene que ver con el Plan de Intervenciones Colectivas. Estos son recursos que son gastados netamente en las acciones que exige el Gobierno Nacional. Villamil García reconoce que no solo se habló de planes y programas, sino también de fallas en el área de salud que se deben superar. Hay muchas quedas, sobre todo en la asignación de citas vía telefónica. Biosanar, que es la que está atendiendo todo el tema de Café Salud, ya colocó un call center para que la gente pues tenga más acceso a estas citas. Salud Vía también ha venido mejorando su tema de asignación de citas y de entrega de medicamentos y entrega de autorizaciones. Caprecon también ha venido mejorando ese tema. El hospital, sí, pues ahí tenemos al subdirector del hospital, que la gente se está quedando mucho por las asignaciones. Entonces ya se comprometió con la comunidad de realizar los arreglos pertinentes para que la comunidad, tanto del área rural como el área urbana, pues pueda tener un mayor acceso a los servicios y una mejor atención. El secretario dijo que hay un presupuesto de las llamadas cuentas maestras para invertir en una dotación y arreglos en la estructura del Hospital Regional de la Ciudad.